Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Munting Channel. Bata ni Boboy Fernandez panalo sa undefeated at knockout artist ng Mexico na tinuturing isang high-rated prospect sa flyweight division. Isa nga po sa sumikat sa bansang Pinas ang binansagang The Magnum na tubong maasim sa Rangani na si Richie May Pranom, nakababayan rin si Nator Manny Pacquiao. Napalaban na rin ito sa iba't ibang bansa lalong-lalo na sa bansang Amerika. Na dalawang beses nga itong naging undercard sa pinakamalaking laban ni Pacquiao kay Oscar De La Hoya at Miguel Cotto. At lahat nga ng laban nito ay nagawa nitong maipanalo. Noong 2010 ay nabigyan nga itong si Richie May Pranom ng pagkakataon na mapalaban sa isang title eliminator para sa WBO flyweight title. Pero bago pa man nakuha ng ating kababayan ang tagumpay, ay dumaan muna ito sa butas ng karayong. Dito nakalaban ang ating kababayan ang taga Mexico na binansagang Tyson. Dahil sa mga impresibong panalo nito na galing sa knockout, at ito nga ang undefeated at knockout artist na si Hernan Marquez na may undefeated ring record, 27 wins and 20 knockout. Samantala naman itong ating kababayan na tubong sa Rangani ay dala naman ito ang ring record na 21 wins, 1 loss and 5 knockout. Kung sa lakas at experience ng ating pagbabasihan ay di hamak lamang itong Meksikano, kasing tangkad lamang ang dalawa at kasing edad, pareho ring isang southpaw. Kaya masasabi nating magandang laban ito na ang kanilang laban ay ginanap sa Texas, USA para sa 10 rounds of boxing. Kung sino ang mananalo sa labang ito ay maging mandatory challenger sa loy humahawak sa titulong WBO flyweight title. Halika mga kabusing at atin munang balikan ang laban ng ating kababayan. Ang noy trainer nito ay walang iba kundi ang longtime coach at kaibigan ni Pacquiao na si Boboy Fernandez. Lo vemos, tiene la estatura, tiene el alcance, el filipino va a tratar de moverse, es rápido, ángulos, tiene que taparle las esquinas y obviamente el boxeador por los colores de la bandera mexicana. Y me plano, 10, combate de peso mosca. Platicar con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso. Sabe cuándo ser agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador técnico y es lo que estamos viendo en el filipino, es un peleador técnico, así es que... Número 7 del CMB y número 9 del... filipino. Meprano. Meprano. Y luego va al segundo piso, trabajando rápido. Doble uppercut, bueno. Sí, doble uppercut ahí de Tyson, trabajando al cuerpo y la mandíbula, la quijada del boxeador de las Filipinas. Esto a través de Twitter, donde nos puede seguir. Ya estamos, lo interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la cabeza. Sí. Y eso a veces pasa, y fíjate, Lepre usando su rapidez y sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! ¡Qué bien, cuidado, la combinación! Cuidado, no se puede abrir mucho, sí. Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso él lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino. Entre Hernán Tyson Márquez haciendo su debut en los Estados Unidos, el de Empalme, Sonora, versus Richie Mepranum de Sangani, Filipinas. Y mi Raúl, en tu tarjeta extraoficial, ¿cómo le la rapidez del filipino está dando un poco de problemas a Tyson Márquez, quedar en esa posición y ya no vas a poder tirar los golpes que son efectivos. Y lo déjate al filipino y ahorita viste la confianza, le estaba haciendo como burlas. ¿Cómo acortas eso? ¿Cómo le alteras eso a él? Mira, obviamente Tyson Márquez es el peleador más bajo. Tiene que dar más cabeceo. Cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale. Bien, sí. Tyson Márquez, y lo hace titubear un poco, lo desbalancea. Pero está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, está entrando más. Está... Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa. Tiene que comenzar a trabajar, vuelvo a decir lo mismo, trabajarlo. Dentro del cuadrilátero, hasta los veteranos que hemos visto. Míralo. Siguen peleando como Jerry Peñalosa, que es un poderoso golpe que le ha dado a los knockouts, hasta ahorita inexistente. Fuerza, trabajalo al cuerpo, cuidado, mira, ahí lo contragolpearon otra vez, la rapidez del filipino Mepranum le está afectando. Defensas de título, Richie Mepranum, se encuentra el número 10. Saludo, un abrazo bien grande, es la tienda Joe Brand ahí, si quieren ir un día los mejores trajes, las mejores corbatas, ahí se pone Calen, Texas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermano Aldo de Erimburgo, Texas, Julie Winini. ¡Oh! Y les va a gustar.
gustar el boxeo Pacquiao Clotty, pero aquí les está gustando a los fans. Sí, en el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel. Un buen guamazo que le dio Mepranum en este round al filipino. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa le está dando este joven filipino a Tyson Márquez, que supuestamente pues era el estrella. Mira ahí, aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta. Y bueno, hasta ahorita los últimos dos, tres asaltos. Estadio de los Cowboys, un lleno total se espera, aquí un lleno. Nagy Aguilera en combate de peso completo, 33 segundos para Omar Henry, Bobby Hill, y ahora una pelea que está el tú por tú, pero está sorprendiendo el ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento, y obviamente la motivación es a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Mepranum creciendo con cada round el filipino. En tu tarjeta extraoficial, 55 para Mepranum. Y bueno, ahora se está le está poniendo tú por tú enfrente de él, pero le está ganando con la rapidez. Vimos el ganadita, mira los brazos arriba, los codos hacia adentro. Luego izquierda, intercambiando guamazos, pero llegó más certero. Técnico, es lo que le gusta ver a la gente. Con solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de ese estilo. Esto se calienta, regresamos. Que ahorita necesita un milagro. Le quedan 8, 9, 3 asaltos más para tratar de noquear. Necesita un knockout para ganar. Tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando este filipino, ¿verdad? Y este joven prospectazo, y de veras estoy quedando bien impresionado, porque no me esperaba este filipino que tuviera tanto talento así. Y le ha complicado. Y el público aquí dividido, casi por la, bueno, voy a decir un 60% fanaticada filipina al resto. Y se está notando. Instrucciones, y hasta ahorita Tyson Márquez no ha podido hacer eso, Adrián. Un par de asaltos de que termine ese combate pactado para 10, de peso mosca. Pero ahí están ya intercambiando golpes. Mepranum vuelve con izquierda, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. Los peleadores de intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de tentando. Observamos en la esquina de Mepranum que le estaban diciendo, tú ciérrate, y si él tiene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo. Bueno, yo lo tengo 78 a 73 en mi tarjeta extraoficial. Se tiene que ir al todo por el todo. Quiere salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. El explosivo del Tyson Márquez para darle vuelta a esto. Pero ahora sí, otra combate, vez. Ahora qué hace siendo Richie Mepranum. Obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. Tarjeta extraoficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo tenido aquí. Al mexicano de Sonora, el de Empalme Sonora. Mepranum. ¡Pum! Haciéndolo fire ahí. Y viste. Ese todo, para que caiga. Es lo que anda encontrando una vez, como dices tú, después de una derrota de este tipo. Y derrotas en su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera derrota. Mepranum entrando al combate, ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero no. Era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, ya round número 10 y todavía la condición que trae, la pegada que trae a ese nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Mepranum. Y ya. Estoy emocionando aquí. Se acabó. Mepranum ya. Maganda ang pinakitang game plan ng bata ni Buboy Fernandez sa laban. Nakagawa rin agad ito ng adjustment sa agresibong Mexican boxer. Hindi rin ito natatakot sa lakas ng Meksikano dahil sinabayan rin niya ito ng suntukan. Nagagamit talaga ang jab ng Pinoy para makagawa ng sit-up at maibato na maganda ang kanyang suntok. Hanggang ang laban ay natapos sa sukdulan, at dito nga lumamang ang ating kababayan sa puntos, dahilan para makuha nito ang panalo sa tatlong mga hurado. At isang malaking upset ito na laban ng ating kababayan, dahilan para makuha nito ang inaasam na title shot laban rin sa Nui WBO Flyweight Champion na isa ring Meksikano. So yan lang muna ang ating video sa ngayon, mga kabusing. Maraming salamat po.